Hombres Lobo, una historia de cuatro amigos, segunda temporada. Capítulo 1, sacrificio por la manada. Luego de haber visto las marcas de garras en árboles y los cadáveres, lo único que pensé fue en ir a ver el bestiario. Lancé un aullido para llamar a la manada y juntarnos en la cueva. Les expliqué lo que encontré y decidimos ir dos al pueblo y que los otros dos se quedarán vigilando. Decidí que iría con la Fran. El Eric con la Cata se quedaron en el bosque. Con la Fran cambiamos a nuestra forma humana y tomamos ropa. Luego de eso comenzamos a caminar al pueblo. Pasadas unas horas de caminata y plática llegamos al pueblo. Al llegar con el adivino, el hombre quedó sorprendido de vernos y nos inundó con preguntas, pero solo le dijimos de forma educada que nos prestará el bestiario. Al revisar el libro, encontré a dos posibles opciones de lo que era que se había adentrado a nuestro territorio. Encontramos la leyenda del chupacabras, pero no decía que atacara a humanos, y la Fran encontró la leyenda de los vampiros, que como pensaba ellos sí atacaban personas. Le pedimos el bestiario al hombre para estudiar todo lo que pudiéramos de los vampiros. El hombre, al saber de nuestra situación, no dudó en aceptar, solo a cambio de un besito de la Fran. Ella le dijo que vayan a otra habitación y, como pensé, ella le dio una cachetada junto a un rugido. Luego de eso nos fuimos al bosque. Al llegar encontramos a los chicos comiendo. Les mostramos el libro y decidimos montar guardia durante las noches de una pareja. La primera guardia la haríamos yo y el Eric, y la segunda la harían las chicas. Mientras todos comían, yo decidí subir a un árbol para leer un poco, y encontré una parte de hechizos, y había uno que era para hombres y mujeres lobo, que consistía en pasar de ser un lobo gigantesco y cuadrúpedo a ser un lobo humanoide. Hombres Lobo, una historia de cuatro amigos, segunda temporada. Capítulo 2, cambios no tan buenos. Decidí juntar las cosas para el hechizo: pelo de licántropos, agua de lluvia y sangre. Eran algo fáciles de conseguir, así que luego de conseguirlas todas, me aparté unos kilómetros de la cueva para hacer el hechizo. Realizada la junta de los ingredientes, procedí a beberlo. Sabía raro. Comencé a transformarme, pero seguía en mi forma cuadrúpeda. Pero solo di unos pasos y mi cuerpo comenzó a cambiar. Mis extremidades cambiaban. Mi pecho se hizo más ancho. Mis patas delanteras se transformaron en manos. Pero en este cuerpo era necesario mantener mucha concentración en cada acción que se haga. No logré mantenerme totalmente concentrado y la nueva forma se apoderó de mi conciencia. No controlé ningún movimiento. Era como estar dentro de un robot. Al no poder controlarme, mis instintos me dominaron. Avancé hasta el pueblo y caos. Las personas corrían en vano para salvar sus vidas, pero en eso vi un grupo de criaturas humanoides. Eran la fusión de un murciélago con una persona. Lo único que hice fue rugirles. Ellos me devolvieron el rugido y empecé a pelear contra algunos de ellos. Logré matar a solo tres de ellos, pero el que parecía ser el líder me dio una bofetada y caí desmayado. Hombres Lobo, una historia de cuatro amigos, segunda temporada. Capítulo 3, todo sacrificio tiene un precio. He notado que Martín está muy preocupado por esas cosas que aparecieron. Bueno, es algo de suponerse si es nuestro alfa. La primera guardia que hicimos durante la noche lo noté muy tenso y alerta a cualquier sonido. Se notaba que estaba muy preocupado. Al otro día decidí ir con las chicas a cazar algo, y tratar de subirle el ánimo a nuestro líder. Después de todo, él siempre está feliz cuando come. Estábamos tras un grupo de vacas, y escuchamos muchos gritos y alaridos. Decidimos subir a la montaña para ver qué estaba pasando. Vimos a un licántropo, pero más humanoide. Se parecía demasiado al Martín, pero era algo imposible. Lo que vimos después de eso nos hirvió la sangre.
Vimos como una cosa que era como un murciélago humano, golpeaba al Martín. Supimos que era el día que lo pudimos oler. No dudamos en bajar a ayudarlo, las personas que nos veían solo corrían, el Martín estaba tirado en el suelo y nosotros lo rodeamos para protegerlo. Nota del bestiario. Si un licántropo humano muerde a uno normal, este se transformará en uno. Hombres Lobo, una historia de cuatro amigos, segunda temporada. Capítulo 4, Metamorfosis. Mientras estábamos protegiendo al Martín, el líder de esas cosas se nos acercó y nos dijo que nos dejaría que nos lo llevemos, porque ahora este era su lugar de cacería. No pudimos hacer nada. Solo pudimos llevarnos al Martín, que ya estaba en forma humana, hasta la cabaña, porque nuestra cueva estaba siendo saqueada por esas cosas. No sabíamos qué hacer con nuestro líder porque no se despertaba con nada, incluso se nos ocurrió morderlo al mismo tiempo, pero solo le hicimos unas heridas que sanaron al instante. Pero algo de su sangre había entrado a nuestro sistema. Dejamos al Martín en la cabaña y mientras él no estaba decidimos que yo sería la que esté al mando, pero no sabía si podría cuidar a los chicos como el Martín. Nos decidimos ir a pelear por lo que es nuestro, pero antes de salir de la cabaña el Martín se levantó de golpe, pero este parecía no ser el mismo. Tenía los ojos completamente negros, comenzó a transformarse y nos saltó encima, nos mordió, luego de eso cayó desmayado. Nosotros sin saberlo comenzamos nuestra metamorfosis a lobo humanoide, pero nosotros al parecer sí nos pudimos mantener conscientes. Decidimos ir hasta el pueblo y luchar por nuestro territorio. Hombres Lobo, una historia de cuatro amigos, segunda temporada. Capítulo 5, Cueste lo que cueste. Me desperté enfrente de la cabaña en donde todo empezó, me transformé y esta vez logré mantenerme consciente al 100%. Avancé hacia la cueva para encontrarme con la manada, pero lo único que encontré fueron un pequeño grupo de cuatro vampiros que estaban hurgando en nuestra cueva. Lancé un rugido para hacerme notar y ellos me atacaron, pero gracias a que ya tenía control total de mis acciones logré hacerles frente y matarlos rápidamente. Luego de buscar por un rato escuché rugidos y gruñidos que venían del pueblo. Me acerqué por el bosque y vi a esas cosas peleando con lobos humanoides, pero eran idénticos a mis amigos. Olfateé la zona y efectivamente eran ellos. No sé cómo lograron llegar a esta forma. Quizás hicieron el hechizo, al no darme cuenta de la pelea que se desataba frente a mí por quedarme en mis pensamientos. Me percaté de que mis amigos estaban muy mal heridos, que les costaba regenerar las heridas. Reaccioné y subí a un tejado para saltar sobre los vampiros que quedaban. Desaté toda mi furia y mi fuerza contra esas bestias chupa sangre. Ya al quedar solo el líder, que era más grande que todos sus aliados, me enfrenté a él, logré afestarle varias mordidas y rasguños, pero en un momento me distraje al mirar a los chicos que estaban atentos a la batalla. Sin darme cuenta el líder vampiro me tomó por el cuello y me arrojó contra unas casas, las cuales por la fuerza del lanzamiento atravesé sin problema. Apenas podía respirar, trataba de levantarme pero se me era casi imposible por la falta de aire. Escuché que uno de los chicos estaba peleando contra el líder y parecía estar ganando, pero escuché gritos de dolor por parte de mis compañeros. No lo pensé ni un segundo y me le abalancé al líder de los vampiros dándole una mordida en la nuca, la que le rompió el cráneo. Pero no me percaté de que esa cosa tenía pulseras de plata en sus brazos, y me enterró uno de sus brazos en el corazón. Esa cosa cayó muerta.
Y yo quedé de pie tambaleándome, y caí al suelo. Escuché cómo mis amigos me trataban de despertar o hacer que reaccione y solo les dije: cuídense entre ustedes, chicos, gracias por todas las risas que me sacaron, gracias por todo. Al terminar de decir esto cerré mis ojos y ese fue el final de mi historia. Pero con el tiempo mis amigos lograron superar mi muerte y a la vez pudieron controlarse mejor que cualquier otro hombre o mujer lobo que haya existido y volvieron junto a sus familiares.